Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Ahora yo soy Nicolás, puya de hijo adoptado de Petro por escándalo de su hermano. Se trata de Nicolás Alcócer Petro, hijastro del actual presidente de Colombia y quien cada vez toma más distancia de Nicolás Petro Burgos y de la política. Nicolás Alcócer Petro es hijo de Verónica Alcócer, primera dama de la nación. Fue reconocido por Gustavo Petro y por eso lleva el apellido de este, como en su momento el joven lo aclaró. Quiero informar ante la opinión pública que he sido adoptado oficialmente por mi papá. Entre tanto, Nicolás Petro Burgos es fruto de una relación anterior de Gustavo Petro, por eso muchos se han llegado a confundir entre ambos. Esto llevó a Nicolás Alcócer a pedir que no se afecte su buen nombre, pues hubo quienes pensaron en principio que era el que había recibido millonadas de antiguos mafiosos durante la campaña de su padre. De hecho, fue el propio Gustavo Petro el que pidió a Francisco Barbosa, fiscal general, que investigue a Nicolás Petro Burgos por dicha situación ventilada por Daisuri Vázquez, su propia ex esposa. La curiosa coincidencia de nombres hizo que el presidente de Colombia se refiriera a ellos en su discurso de posición de una singular forma para identificarlos, a Petro y a otro Nicolás, pues los llamó Nicolás a Petro y el otro Nicolás Alcócer. Sin embargo, como Nicolás Petro está en el centro de la polémica por sus procederes y súbito enriquecimiento, Nicolás Alcócer aclaró la situación en entrevista. Ahora yo soy el Nicolás, el otro Nicolás pasa a ser mi hermano, dijo Alcócer para desligarse del escándalo. Y explicó que Nicolás Petro Burgos nació de los amoríos de mi papá cuando era joven. Yo nací fruto de otra relación que mi mamá tuvo de joven. Y por coincidencias de la vida, ambos somos Nicolás. No obstante, aclaró que está muy orgulloso de ser Petro, aunque prefiere estar lejos de Colombia y de su familia, por seguridad y tranquilidad. Se me juzga mucho por cualquier cosa que mi papá dijera o hiciera. Agregó antes de denunciar que su nombre próximamente tendría resonancia por cuenta propia. Están muy pendientes de mi emprendimiento, que va a salir muy pronto. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Eso me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.